clásico del fútbol español. Aparecen los jugadores sobre el terreno de juego. Los 11, bienvenido. ¿Qué tal? Feliz año a todos. Y con Miquel Sule, ¿qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien. Saludos. Se saluda a los jugadores de otro equipo. Aguamayo, el capitán del Real Club Celta de Vigo, estrechando la mano del capitán del Fútbol Club Barcelona, que en el día de hoy es Sergio Busquets. Un Barça que juega con Sile, formación inicial de uno y otro equipo. Con esto juega el Celta. Sergio es el portero, Hugo Mayo, lateral derecho, Johnny, lateral izquierdo, Fontás, Sergio. Por lo tanto, Rubén Blanco, entra Fontás por Cabral en el eje de la defensa y entra JB por Pablo Hernández. Son las tres modificaciones, pero los Aspas partiendo desde la derecha, Lobotka en el medio centro puro, Paz interior derecho, JB izquierdo. Ahí va Pionesis, ¿no? Demasiado largo a su disposición, que pasa con algunos lesionados y además Ernesto Valverde ha prescindido de que hace un Zue, Ricardo. De momento Valverde de pie, manos en los bolsillos, pero inquieto, corrigiendo a sus jugadores. ¡Ojo! Ahí va Yago Aspas en el mano a mano. ¡Oh, rápido! Ricardo. En un salto con Diñe, se queja de un golpe en la cara, lo ha visto en línea, que es el que ha levantado la banda. Aquí saca con la derecha. La pone Daniel Vaz. Nadie puede rematar el balón en el corazón del área. El golpeo que se marcha. Ha planteado dos veces una presión adelantada. En las dos ocasiones le ha salido el Celta. Ha sido capaz de progresar. En una, los 90 minutos tendrán que replegar también porque el Barcelona tiene calidad. Pero... Espera, que va Nelson. Se ve bonito el recorte metiendo el centro. El remate fue de André Gómez. Aleix desdobló. Ahí lo van a ver Nelson Semedo. Y ha sido ahí una muy buena maniobra con ese recorte. La apertura para el portugués, va a pisar área ya Arnaiz, sigue André Gómez, mete el cuerpo para intentar superar la marca de su rival, el golpe. Balaídos, el equipo azulgrana. De juego por delante para correr. La apertura para Arnaiz. El toque de primeras de Arnaiz. Aplica la ventaja al árbitro. Aleix Vidal para Paulinho. Y ahora sí, a pesar de la protesta de Yago Aspas. Ahí tenéis la repetición. La falta de Fontás que le ha costado la amarilla. La JB. El disparo. Tocó en un zaguero. El centro. ¡Al larguero! Remató Yago. Sigue viva la jugada. Le pega Pione. Insisto, en una doble oportunidad del Celta, que atrapaba a Silesen y que por lo tanto el juego debía continuar. Insiste el Celta, que vuelve a la carga. Daniel Vaz. Club Barcelona, que Miquel probablemente está viviendo ahora sus peores minutos desde que arrancara el partido. Sí, bueno, tienes que estar llegando por detrás y acompañar ese ataque rápido del Barcelona. El error del Celta es Paulinho, le puede arrear, le pega Paulinho. Mira, finalmente, favorable al fútbol Club Barcelona. Lo vio Martínez Munura. Quiere salir Lobotka. Pierde el balón Lobotka. Recuperación del Barça. Es André Gómez. Zona de disparo. Le pega el portugués. Perdón enseguida. Incluso Aspas ha ido a animarle porque es una pérdida en una zona con... Y si no tiene que darle la pelota, aparece finalmente Sergio Busquets. Busquets para Denis. Denis en profundidad. Quiere llegar a Arnaiz en el mano a mano. Favorable al Barça. Buena sucesión ahora de pases cortos del Barcelona con este último de Denis. Y uno en el partido del Camp Nou en el Celta de Vigo. Y es el primer hombre que sale a calentar. Ahora sí, en Remor, el que se incorpora también en el calentamiento para el conjunto vigués. Entra Lucas Digner. La sensación, Miquel, Axel, que sabe en todo momento, que tiene olfato de gol, ¿eh? Que se siente muy Barcelona. De nuevo lo va a patear Denis Suárez. La repetición de la de detrás del central de Fontás, ¿sí? Sabiendo que además Johnny no estaba ahí. Ojo. Lanza el córner el Barça. El remate fue con Aleix Vidal. Vuelca el juego Aleix Vidal sobre la banda de Nelson Semedo. Primer recorte de Semedo. ¡Buena! ¡Entró! Estupenda oportunidad. Es que van todos al punto de penalti. A lo de Nelson Semedo. Y a placer en el mano a mano. Axel, Miquel, Denis Suárez. Y es el tramo de partida. Partido en el que el Barcelona más rato lleva sentado en el campo rival. Y al estar aquí vemos a... Espera, que va a buscar el reguero de la portería de este hombre, de Sergio. Y tengo la sensación de cuando el...